Te saludo con la paz y la bendición de Dios en este momento, pidiéndole que Él sea tu fuerza, tu paz, tu salvación, que sea la alegría de tu alma y la luz en tu camino. Estamos vivos, luchamos con la ayuda de Dios, vencemos con su fuerza y estamos en paz. Saludamos a la Virgen Santísima María con la oración del Ángelus. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Padre, infunde nuestra alma tu gracia. Tú que en la anunciación del ángel nos has revelado la encarnación de tu Hijo por su pasión y su cruz, concédenos la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sí, estamos en este caminar de la vida, siempre alcanzando, conquistando la felicidad, queriendo ser mejores personas, alcanzando nuestras metas, alcanzando lo que el Señor nos tiene siempre preparado. Ven Espíritu Santo y pasa por mi memoria. Mi memoria es un regalo tuyo que me sirve para recordar tu amor y tus beneficios. Que nunca, Señor, me olvide de todo tu amor, de toda tu misericordia, porque siempre estás conmigo. Toma esta memoria para que no me inquieten los malos recuerdos. Quema con tu fuego toda angustia que venga de los recuerdos de mi pasado. Purifica todos mis recuerdos para que no me lastimen ni me torturen. Ven Espíritu Santo e ilumina mi vida, mi pasado, mi presente. Arranca de mi interior todo recuerdo que alimente mi tristeza o mis desánimos. Y alimenta los recuerdos buenos, esos que me impulsan a seguir adelante y me devuelven la alegría. Ven Espíritu Santo, ven. Y es que cada día hemos de estar disfrutando de las bendiciones que Dios nos da. Disfruta de esas tantas bendiciones que Dios derrama en tu vida. No vivas de un pasado oscuro. Si lo reconoces,
acéptalo, entrégalo al Señor pidiéndole perdón. Entrega ese pasado que hace carga en tu vida, que cuando viene al presente en tu memoria, te inquieta, te roba la paz. Elige el camino del bien, elige el camino del amor, elige el camino que es Jesucristo. Y dice la carta a los Colosenses 3:12, como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia. Sopórtense los unos a los otros y perdónense mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro. El Señor los ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo. Sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Esa paz a la que han sido llamados porque formamos un solo cuerpo. Y vivan en la acción de gracias. Que la palabra de Cristo reside en ustedes con toda su riqueza. Instrúyanse en la verdadera sabiduría, corrigiéndose los unos a los otros. Canten a Dios con gratitud y de todo corazón salmos, himnos y cantos inspirados. Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por Él a Dios Padre. Palabra de Dios. Revistámonos de amor. Revistámonos del hombre nuevo. Esta vestidura de la que nos habla la palabra es una imagen favorita de San Pablo para recalcar que las actitudes de Cristo nos tienen que cubrir. Y esto supone despojarse del hombre viejo que no se asemeja a Cristo. Y es que es necesario tomar la decisión de despojarnos de nuestra vestidura sucia y vieja, de todo aquello que nos hace egoístas, envidiosos, de todo aquello que nos hace ser prepotentes, todas nuestras malas actitudes. Hemos de tener buenas actitudes con los demás, de respeto, de gratitud, de justicia, actitudes de hijos de Dios, siempre prudentes, siempre con sabiduría, siempre tomados de la mano de Dios, pero también despojarnos de todo lo que en nuestro interior se haya acumulado, que no nos deja ser feliz. ¿Cuántos traumas, cuántas situaciones han quedado guardadas en nuestro interior? Y el Señor nos llama a ser personas nuevos. San Pablo con frecuencia presenta listas de vicios que describen al hombre viejo, haciéndolo esclavo de pasiones que lo destruyen. Este tipo de persona tiene que morir para resucitar según el modelo de nuestro Señor, y así poder hablar y actuar con la ternura de Dios. Sí, seamos hombres nuevos, personas nuevos, que viven según Dios, no según el mundo. Personas nuevos que han aceptado a Cristo y se han liberado del pecado, de la maldad, porque solamente una persona llena de Dios, que es obediente a Dios, puede contagiar a los demás el gozo y la alegría de vivir. El Señor nos está llamando. Vida nueva, vida abundante. Hemos de recibir nuestra vida, nuestro interior. ¿Cómo vivo? ¿Vivo en paz? ¿Me siento feliz? Sobre todo, revístanse del amor, Colosenses 3:14. Revístanse del amor.
una actitud de vida. Pero si tomamos Colosenses 3:3, Colosenses 3:5, por lo tanto, hagan morir en ustedes todo aquello que es terrenal, la lujuria, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos, la avaricia, que es forma de idolatría. Estas cosas provocan la ira de Dios sobre los rebeldes. Ustedes mismos se comportaban así en otro tiempo, viviendo desordenadamente. Pero ahora es necesario que acaben con la ira, el rencor, la maldad, las injurias y las conversaciones groseras. Tampoco se engañen los unos a los otros, porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras, y se revistieron del hombre nuevo, aquel que avanza hacia el conocimiento perfecto, renovándose constantemente según la imagen de su Creador. Por eso, ya no hay pagano ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro o extranjero, esclavo ni hombre libre, sino solo Cristo, que es todo y está en todos. Así nos llama a ser hombres nuevos, personas nuevos. Dejémonos renovar por el Señor. Dejémonos tocar por su Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que es fuego, que es luz, que es paz y bendición. En Cristo siempre tenemos vida nueva. Ven, Espíritu Santo, tú que eres como un viento divino, dame la gracia de superar toda timidez y toda cobardía ante la vida. Lléname de arrojo, de tu impulso, de tu valentía, de tu santo empuje. Ayúdame a vivir con ganas las horas de este día, con una esperanza siempre renovada, abierto al misterio de tu poder. Porque cuando logras entrar en mi corazón, no lo dejas dormido, quieto o inactivo. Siempre me llenas de vida, me das fuerza y me haces luchar y salir adelante, y me das confianza para sostenerme en Jesucristo, nuestro Señor. Sácame de la apatía para que no me encierren mis problemas. Derrámate en mí con todo tu poder y entusiasmo. Tú sabes que a veces prefiero quedarme anclado en mis comodidades y que le tengo miedo a los desafíos. Quema con tu fuego toda cobardía y todo cansancio. Lánzame a la aventura de cada día y que siempre reconozca que tú eres mi pastor y que contigo estoy seguro. Gracias, bendito Señor. Renueva mi vida hoy. Dame la paz y no permitas que nada ni nadie me aparte de ti. Que Dios te bendiga, que Dios te proteja y que el Señor sea tu luz y tu salvación. Muchas gracias.